Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Caro Zaracho y esto es La Vida No Es Rosa. La semana pasada llevamos las cámaras de La Vida No Es Rosa a preguntarles a las chicas por qué ven el fútbol. Ya saben, ahorita que andamos con toda esta sensación mundialista a flor de piel. Queríamos comprobar que a las mujeres también nos gusta el fútbol porque nos encanta apasionarnos con algo, gritar, tomar cerveza, verlo con nuestros novios, con nuestros amigos y pasárnosla bien. El problema es que los hombres siguen pensando que a las mujeres no deberíamos de ver el fútbol o que nuestro lugar durante el mundial está en la cocina. Para eso vamos a llevar las cámaras de La Vida No Es Rosa a preguntarles a los hombres qué creen que deberían estar haciendo sus mujeres durante el partido. Chicas, las respuestas las van a sorprender. Ah, pues apoyar a sus parejas para tener todo bien acomodado ahí, unas cervecitas, todo eso. Lógicamente disfrutar también los partidos, los mundiales. Yo creo que irse de compras o algo así. Pues es indiferente, es de gustos, o sea, no creo que importe tanto el hecho de ser mujer o hombre, pero, o sea, yo, a mí no me gusta tanto el fútbol, entonces me da igual. Verlo con nosotros. Apoyar a sus esposos, imagino, parejas, verlo, no sé. Como hombre es bueno, ¿no?, que tu pareja te apoye en lo que le gusta, así como las mujeres, que vayamos y las acompañemos a de compras. Como hombre también nos gustaría eso. Aunque nosotros pensemos que los deportes no son cuestión de género, todavía los hombres de manera muy sutil creen que las mujeres somos las encargadas de hacer la botana, ¿no? Y de tenerles todo listo, sus cervecitas, como dijo este chico, ahí frías, ¿no? Para que ellos vean el fútbol con sus amigos. La lucha es de todas, chicas. Somos nosotras las que debemos de disfrutar las cosas que nos gustan por el simple hecho de que nos gusten, como el fútbol o cualquier otro deporte. Y si no les gusta ningún deporte, no hay ningún problema. Pero poco a poquito vamos a ir cambiando esta mentalidad que tienen los hombres de que nuestro lugar durante los encuentros deportivos está en la cocina y que ellos son los lindos que se deben de sentar frente a la pantalla. Así que en este mundial, chicas, disfruten muchísimo los partidos, pásensela súper a gusto, demuéstrenle a su pareja que a ustedes también les gusta el fútbol, si les gusta, claro. Y bueno, por supuesto, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, síganos en nuestras redes sociales de Actitud Fem y La Vida No Es Rosa Oficial. Y por supuesto, compartan este video con sus amigos en Facebook. Yo soy Caro Zaracho y esto es La Vida No Es Rosa. Nos vemos la próxima.